La Asamblea Legislativa eligió a Rodolfo Delgado como fiscal general de la República para el periodo 2022 al 2025. Tras una votación nominal y pública, contó con el respaldo de 66 diputados. No íbamos a elegir un fiscal en la madrugada, tal como acostumbraban a hacer los políticos que estuvieron antes aquí en esta asamblea. Creo que lo vamos a hacer a la luz del día, a la vista y presencia de todos los salvadoreños. Desde la evaluación de cada uno de los perfiles hasta la elección del fiscal general de la República en el Pleno, este proceso cumplió con los requisitos constitucionales. La bancada de Nuevas Ideas propuso a Rodolfo Delgado para dirigir la Fiscalía, detallando su experiencia en materia de investigación. Ha fungido como asesor del despacho de fiscal general, director de la Fiscalía General de la República, jefe de la unidad especializada en delitos de crimen organizados, coordinador de la unidad contra el crimen organizado. Su trabajo en contra de la corrupción también fue reconocido, no solo por quienes lo postularon, sino también por otras bancadas sumando ese respaldo para su nombramiento. Con 66 diputados a favor, superando la mayoría calificada, fue electo en el cargo. Queda electo el abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes como fiscal general de la República para el periodo que inicia el 6 de enero del 2022. Rodolfo Delgado entró al Salón Azul para ser juramentado. Protesta, bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Sí, protesto. Históricamente, la elección del fiscal general de la República se prestó a defender a sectores privados y a partidos políticos, además de aplicar justicia selectiva. Sin embargo, ahora las cosas son distintas. La elección de este funcionario es el resultado de un proceso abierto y transparente, lo que da mayor respaldo en la ejecución de sus funciones durante los próximos 3 años. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la elección del fiscal y a las voces que hablan de división entre los diputados de la bancada mayoritaria para esta decisión. Con 66 votos, pero no decía el Diario de Hoy, El Faro y la Prensa Gráfica que la bancada CIAN estaba dividida, dijo el presidente de la República. En otro tuit también señaló: mintieron. Por cierto, la oposición solo logró 4 votos, verdadera democracia. El presidente de la República escribió además: la elección del fiscal general deja claro que la oposición solo ataca por atacar. Si votan juntos, dicen que son robot. Si votan separados, dicen que intereses oscuros los dividen. La oposición atacará cualquier cosa, no importa si es contraria a lo que habían atacado antes. En su primera postura como fiscal electo, Rodolfo Delgado reafirmó su compromiso por liderar investigaciones sin responder a intereses particulares. Añadió que modernizará y fortalecerá la institución. El parámetro que impuso Rodolfo Delgado en su trabajo al frente de la Fiscalía General de la República es alto. Y ahora su compromiso es superarlo. Aún más, a diferencia de exfiscales, continúa ganando casos importantes en tribunales. Para simplemente empezar investigaciones que no llegaban a ningún término. Y eso no puede ser así. Las instituciones no es necesario que sean grandes, es necesario que sean fuertes. Y eso es lo que pretendo de la Fiscalía General de la República. Se ha declarado enemigo de la corrupción, del crimen y de la justicia selectiva. Y esa visión ha sido trasladada a su equipo de fiscales. No estoy dispuesto a iniciar información que derive en investigaciones de aplicación de justicia selectiva, venga esta de donde venga. Somos una institución seria, mis fiscales son profesionales serios. Delgado reconoce que es necesario el trabajo articulado con las instituciones de seguridad para alcanzar resultados importantes contra la impunidad. Que de verdad contribuya con el resto de instituciones, con la policía, con el ejército,
con el órgano judicial, que colaboremos todos. Rodolfo Delgado fue electo para el ejercicio de sus funciones en un periodo de 3 años, de 2022 a 2025. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Condenas en casos de corrupción y otros delitos son parte de los logros al frente del Ministerio Público del fiscal Rodolfo Delgado. En julio, el equipo de fiscales liderado por Rodolfo Delgado presentó pruebas contra 10 exfuncionarios del FMLN que recibieron sobresueldos durante la presidencia de Mauricio Funes. En ese momento, el Juzgado Segundo de Paz decretó detención provisional contra 5 exfuncionarios: Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores. Además, se ordenó girar orden de captura contra 5 imputados ausentes en el proceso, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Serén, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En otro caso, recientemente se logró la condena de Nicola Angelucci Silva, tras varios años de proceso judicial. El expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones y de la sociedad Infocentros deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión y pagar una responsabilidad civil de 6.1 millones de dólares por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas. En pocos meses, Rodolfo Delgado, al frente de la Fiscalía General de la República, ha tenido importantes logros en sedes judiciales. El Ministerio Público realizó allanamientos en casos relacionados a corrupción. En julio, la Fiscalía General de la República informó que, en cumplimiento a la orden del Juzgado de Extinción de Dominio, ejecutaron acciones contra el partido Arena por el desvío de fondos donados por Taiwán para la atención de víctimas de los terremotos de 2001. Y se ordenó la medida cautelar de inmovilización de la deuda política de ese partido de derecha, relacionado a las elecciones del 28 de febrero por 2.9 millones de dólares. Además, allanaron 7 organizaciones no gubernamentales con vínculos con el FMLN, que recibieron fondos públicos de manera irregular. Estas acciones responden a avisos interpuestos por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la entrega de fondos a organizaciones ficticias. Otro esfuerzo importante es la creación de la Fiscalía Adjunta para abordar casos de la mujer, niños y niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables, anunciada en octubre. Además, se destaca la disposición de Rodolfo Delgado como fiscal general para sumar esfuerzos con las autoridades de seguridad pública en el combate de otros delitos como narcotráfico, extorsión, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas, entre otros. Sara Méndez, Noticiero El Salvador.